Si en estos años ha habido una terapia capaz de curar por completo una enfermedad, han sido los nuevos antivirales de la hepatitis C. Más de 79.000 pacientes de un total de 95.000 diagnosticados han recibido los nuevos medicamentos. También es cierto que hay muchos infectados sin diagnosticar. El Consejo Interterritorial de Salud hace apenas 15 días acordó la extensión del tratamiento de la hepatitis C a todos los pacientes y se pronostica la eliminación de la enfermedad en 2021. Es impresionante que cuando pensamos que es muy difícil encontrar una solución para algo, en la medicina y en la vida a veces sucede, ¿verdad, doctora? La doctora María Buti, yo no sé si antes he dicho que trabaja en Valdebrón. Sí, sí lo he dicho, a veces. Bien, la doctora María Buti ha estado, además de trabajar en Valdebrón, presidir la Asociación Española para el Estudio del Hígado, formó parte del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que hace algo más de 2 años, en estos 5 años, se puso en marcha, ha sido un éxito y ha sido una referencia a nivel europeo, como antes ha comentado la ministra. Doctora, estamos ante el principio del fin de esta enfermedad. Casi lo pregunto, pero casi lo podría afirmar con los datos que hay. ¿Y qué debemos hacer para cumplir los pronósticos? Gracias. Buenas tardes. Yo, para celebrar el cumpleaños de la agencia EFE, les he traído un regalo. Les he traído un regalo que es una gran historia. Y esta gran historia es la hepatitis C. Es una gran historia porque hace 30 años no conocíamos esta enfermedad. Sabíamos que había un tipo de hepatitis que llamábamos no A, no B. Y cuando algo le llamamos no A, no B, significa que no sabemos lo que era. Yo entonces empezaba mi carrera profesional y he tenido la fortuna de asistir a todos estos campos. He visto cómo al principio teníamos estos enfermos que llamábamos no A, no B, que tenían una enfermedad hepática avanzada, que fallecían sin ningún tratamiento bueno. Les dábamos un fármaco horrible, que era el interferón. Curábamos muy pocos y pensábamos que era una enfermedad muy poco frecuente. Hace unos 29 años, un investigador irlandés trabajando en California, intentando buscar el virus de la hepatitis C, todo el mundo lo buscaba mirándolo como se hace tradicionalmente por el microscopio, nadie encontraba el virus. Él, utilizando técnicas de biología molecular, consiguió, después de clonar una gran cantidad de cDNA, consiguió identificar un clon que fue el virus de la hepatitis C. Este fue el primer paso, porque a partir de la identificación del virus se pudieron disponer de reactivos, de técnicas que nos permitieron diagnosticar la hepatitis C. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que la hepatitis C, lo que llamábamos antes no A, no B, y que pasó a llamarse C porque era la siguiente letra del alfabeto, era una enfermedad muy frecuente. Teníamos muchos enfermos con hepatitis C y durante estos años hemos visto que es la séptima causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de cáncer hepático en nuestro país, la primera causa de trasplante hepático. Por lo tanto, una enfermedad importante, prevalente, que pudimos visualizar porque teníamos técnicas diagnósticas. La identificación del virus permitió que un grupo de científicos identificaran cómo se replicaba este virus y se pudiesen desarrollar tratamientos. Hace solo 5 años, los hepatólogos que estábamos en un congreso internacional en San Francisco oímos sorprendidos, maravillados, cómo un médico australiano presentaba los primeros resultados de un tratamiento oral, corto, que curaba a los pacientes con hepatitis C. Solo hace 5 años, o 6, 2011. Desde entonces la industria ha sido tremendamente activa, tremendamente eficaz. Ha desarrollado distintos regímenes terapéuticos y ha conseguido
con distintos agentes antivirales curar prácticamente a todos los pacientes. El año 2015 ha sido clave. Ha sido clave porque nuestro Ministerio de Sanidad tuvo la visión de organizar un plan nacional estratégico para tratar la hepatitis C. Yo creo que en esto hemos sido privilegiados y por eso tenemos el reconocimiento de la OMS. Y este plan se organizó antes que la OMS dijese que la hepatitis C debería eliminarse y aconsejase a todo el mundo a nivel global que en el 2030 la hepatitis C sea una enfermedad muy, muy poco frecuente. Y España ya tenía el plan nacional y durante estos años hemos tratado casi, casi 80.000 pacientes. No los hemos tratado, a mí me gusta decir, los hemos curado. Y esto es tremendamente importante porque es la única infección vírica que se puede curar. La Asociación Española para el Estudio del Hígado tiene como objetivo prioritario, al igual que la OMS, que la hepatitis C sea una enfermedad rara. Y vamos a trabajar intensamente para conseguir este objetivo. Y lo vamos a hacer, como decía la ministra, en colaboración con el Ministerio, en colaboración con la sanidad pública, con la sanidad privada, con la industria, con la comunidad, con las asociaciones de pacientes. ¿Qué queremos? Queremos que estos pacientes que tienen hepatitis C, que muchos de ellos no saben que tienen hepatitis C, puedan ser diagnosticados. Puedan ser diagnosticados precozmente para que puedan curarse, para que puedan aumentar su calidad de vida y para que puedan vivir más. Y yo creo que en esta historia que les he traído es una historia de éxito, pero para que este éxito sea completo debemos continuar andando, continuar trabajando para conseguir que nuestros enfermos sean diagnosticados y puedan curarse. ¿Te ha gustado el regalo? Me ha gustado mucho. Mucho, mucho.